Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy Pinceladas. Que tengas bonito, bonito día. Fíjense esta franela. Uf, está bastante, bastante elegante, gente. Bueno, el video de hoy es una comparación del Charanga contra el Arthur. Mi esposa y yo jugamos el test server y ella subió un video. Entonces les voy a dejar el enlace para que se lo vacilen y vean cómo alguien novato se sorprende con todas las cosas súper chetadas que hay en el juego, ¿sí? Le coloqué Typhon, le coloqué el Orochi, le coloqué el Charanga, le coloqué el Hawk. Así que bueno, si quieres ver cómo alguien novato que está comenzando en esto de War Robots se sorprende, ahí te dejo el enlace en el comentario fijado. Este video es totalmente informativo. No se basa en nada específico. El Titán Arthur lo utilicé con el escudo activo porque sin escudo activo vale caca. Y al Charanga no le activé ninguna habilidad. Hay un primer caso donde los titanes tienen módulos y tienen armas, ¿sí? Nivel 16 y los módulos nivel 1. Es un caso como para saber cómo funciona el Charanga full módulos asalto. Y el Arthur con módulos de defensa y asalto. Y el segundo caso va a ser sin ningún tipo de módulo. Más o menos para que la gente de ligas bajas, medias bajas, sepan cómo funcionan estos titanes. No le coloqué marca de tiempo para ver quién mata a quién y en qué tiempo, ¿sí? En cuántos segundos. Porque en un juego normal, en una partida normal, vas a recibir daño de otros enemigos y puedes recibir soporte de algún aliado, así que todo esto puede cambiar el nivel, todo va a influir en el campo de batalla. Vamos a comenzar para que ustedes tengan una idea. Ok, déjeme quitarme yo de acá. Este es el primer caso. El Titán Arthur va a tener 20% más de vida y 20% más de daño. Y el Charanga va a tener 40, perdón, por ciento más de daño porque le coloqué 4 Antimatter Reactor. El nivel de los titanes es 3 en todos los videos. La distancia va a ser 300 metros en todos los videos. Y las armas están a nivel 16 en todos los videos. Acá yo pensé que claramente el Titán Arthur iba a tener un poco de ventaja ya que cuenta con el escudo físico, pero fíjense que el escudo físico lo pierde bastante, bastante rápido. Cuéntame en los comentarios si te imaginas al Arthur siendo destruido fácil por el Charanga. Pero fíjense, el Titán Charanga salió victorioso. Vamos a ver cómo funciona esto con los robots sin ningún tipo de módulo. Ojo, sin ningún tipo de módulo. Vamos a ver cómo funcionan acá. Déjame en los comentarios qué piensas que va a ser el resultado. Acá simplemente es el daño con las armas. Obviamente el Charanga va a tener un poco de ventaja ya que cuenta con más armas de tipo alfa que hacen más daño. Pero fíjense que van igualados. Van bastante igualados. Lo único es que ciertamente el Arthur sin escudo vale mucha caca y es terminado. Fíjense que acá, puff, destruido. Entonces, pues, nada, gente, de verdad que con el tema de las escopetas, el Charanga tiene ventaja con módulos y sin módulos. En este otro caso es igual, acá full todo, pero vamos a utilizar las armas que vienen por defecto, ¿sí? Las armas que muchos de ustedes tienen. Vamos a verlas acá, ahí pausa el video. Acá el escudo del Arthur sí es imponente y el daño de estas armas es bastante sostenido, muy muy bueno. Fíjense lo bueno que es. Entonces, no te recomiendo equipar mucho al Charanga con estas armas y en contra de un titán como el Arthur, ¿sí? Pero como les digo, todo esto va a cambiar dependiendo del nivel de los módulos, armas, titán, ayuda de los aliados y bueno, muchas cosas más. Acá es lo mismo, pero sin módulos. Vamos a ver si el Charanga va a tener un mejor desempeño.
Algo que me llama la atención es que con estas armas, particularmente el charanga, cuando baja mucho de vida, pierde una, lo cual pues lo deja en clara desventaja, ya que bueno, tener un arma menos, de verdad que no lo ayuda en nada. Dale like al video si te gusta esta clase de información y suscríbete al canal, que eso me ayuda bastante, gente. Pa, 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 y acá el Arthur salió victorioso. En este caso, pues ya sabemos, tiene full módulos y armas. Y bueno, estas son las otras armas que quise probar. No probé las de electricidad y las de plasma porque el Sharangan no pudo traspasarle el escudo al Arthur y el Arthur lo destruyó muy fácil. Así que bueno, no lo vi bastante pues competitivo y no lo incluí. Pero fíjate cómo el Charanga lo destruye muy fácil al Arthur con los misiles. De verdad que es triste y lamentable que el Arthur pues vaya a tener tanta desventaja en contra de este titán, ¿sí? Y finalmente, las mismas armas, la Tizar, la vamos a tener acá en el Charanga y sin módulos. Bueno, acá va a prevalecer el dominio del Charanga, ya que tiene tres armas alfas. Fíjense cómo le baja la vida al Arthur muy, pero muy fácil, ya que el Arthur pues tiene esa desventaja que es débil en contra de los misiles. Y el Charanga pues al parecer tiene un poquito de resistencia contra estos misiles o pues no lo afectan tanto. La diferencia es bastante, es casi que la mitad de la vida. ¿Qué te pareció estos resultados, gente? Déjame en los comentarios si te parecen sorprendentes. Una F en el chat por el bendito Arthur, que bueno, no le va muy bien cuando el Charanga utiliza escopetas y utiliza misiles, pero que sí le va muy bien cuando utiliza metralletas y utiliza armas eléctricas y armas de energía. Entonces, en total, la conclusión, gente. El Charanga, equipado con misiles y equipado con escopetas, destruye muy fácil al Arthur, pero el Arthur se defiende extremadamente bien en contra de las metralletas, de las eléctricas y de las de energía. Sí, las eléctricas y energía son las armas de 600 metros. Todo va a depender del nivel de titán, de las armas y los módulos en un combate verdadero y obviamente del soporte que va a recibir tu titán y del daño que va a recibir tu titán de otros enemigos. Hay que tener claro que el titán Charanga puede tener cuatro módulos de asalto tipo Cannibal Reactor, puede activar su habilidad especial y puede tener 200% más de daño. En ese caso, un titán maximizado Charanga va a tener bastante ventaja en cuestión de hacer daño. Bueno, gente, espero que les haya parecido interesante este tema de el Charanga versus el Arthur. Déjame en los comentarios qué piensas. El próximo video lo voy a hacer con el Noens, que bueno, actualmente es mi titán favorito. Que la sigas pasando muy bien y no se te olvide darle like al video y suscribirte al canal de Pinceladas y el de la esposa que está en el comentario fijado para que te vaciles la batalla del Ted Silver. Bye bye.